¿Qué tienen en común Taylor Swift, Rosalía y la Unión Europea? A priori, no mucho, pero para la Comisión, estas cantantes pueden ser claves para la participación en las próximas elecciones europeas del 9 de junio. Y no precisamente porque a Ursula von der Leyen le encanta escuchar Despechá o Shake It Off, sino porque creen que pueden movilizar a un grupo muy concreto de la población, los jóvenes. En 2019, la participación de los menores de 25 años aumentó en más de un 14%. Pero, ¿qué se juegan los jóvenes en estas elecciones europeas? En primer lugar, su voto puede decidir si la Unión Europea continúa en su senda de defensa del medio ambiente o la abandona. Existe la posibilidad de que el Partido Popular Europeo, liderado por Manfred Weber, continúe con sus políticas poco comprometidas con el medio ambiente. Además, sus posibles pactos postelectorales con la derecha radical ponen en peligro el Pacto Verde Europeo. Otro tema clave es la salud mental. Otro de los retos a los que se enfrentan los jóvenes es poner este tema en el centro y que sea una prioridad para la próxima legislatura. Por otra parte, leyes como la de la inteligencia artificial han buscado crear un entorno digital mucho más seguro y vigilar a las grandes tecnológicas propietarias de las redes sociales, algo fundamental para la juventud. Además, la entrada de fuerzas euroescépticas y de derecha radical puede poner en tela de juicio el compromiso europeo contra la violencia de género. Ahora mismo hay dos directivas, una de ellas centrada en la trata, que ya ha sido aprobada, y otra centrada en el consentimiento y en las violaciones, que todavía necesita recorrido jurídico. Los jóvenes tienen unas convicciones europeístas muy fuertes y en estas elecciones se juegan que la Unión Europea continúe por una senda integradora. Por ello, el voto joven es clave, como ya lo fue en Polonia, para parar a las formaciones euroescépticas que defienden un modelo de Europa muy diferente a la que quieren los jóvenes.